Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Tu Historia, Nuestra Historia, aquí por ABC TV, y el gusto poder compartir con toda nuestra audiencia. Un saludo muy grande ya también a los compatriotas que nos están viendo desde afuera, como ya es casi tradicional. Un gran abrazo para ellos. Arrancamos con música, porque hoy vamos a hablar de Creo, el grupo de rock nacional en pie, con más años en la escena. Ya me van a confirmar si esto es así o no. 30 años en los escenarios de Deliverance, 30 años de historia, de música, y vamos a hablar con la gente que hace Deliverance. Así que el gusto de poder compartir hoy, en primer lugar, ya con Carlos Gustavo Heisseke, Neine Heisseke, que nos acompaña en esta noche. Carlos Gustavo, buenas noches. Neine, ¿cómo estás? Qué gusto que estés acá. Sí, igualmente. Todo súper bien y visitándote acá en tu lugar. En este boliche que tenemos acá para pasar un poco. Coqueto estudio. 30 años es. Pero es el grupo más viejo, ¿no? De Deliverance hoy. No quiero decir más viejo, más trayectoria, vamos a decir. Sumar tiempo no es sumar amor. Sí, ¿no? Y sí, mira que Steel Rose también está ahí. Por ahí. Pero sí, o sea. Gaia un poco menos, ¿verdad? Sí, Gaia, ya vamos a decir, en cuando surgió Gaia, para nosotros eran unos pibes, ¿verdad? A esta altura ya las edades se van como comprimiendo y ya sí. Somos contemporáneos otra vez, puede ser, pero sí, puede que seamos... Pero los 80 es el único surgió en los 80, ¿o no? Y Steel Rose, que ellos siguen tocando también, son más o menos contemporáneos, meses o un año de diferencia, una cosa así nomás. Bueno, eso es anecdótico, ¿verdad? Pero lo importante es que se celebran 30 años. Que pasaron un montón de cosas, ¿verdad? Y como una nueva etapa de Deliverance, podemos decir. Sí, la verdad que siempre tuvimos, vamos a decir, etapas, idas y vueltas, ¿verdad? Porque mucha gente dice, pues vuelve Deliverance, así cuando volvemos a tocar, o qué sé yo. Hemos tocado con The Cure hace no poco, pero sí unos 4 años, y vuelve Deliverance, o si no, vuelve. Y realidad es que nunca nos fuimos del todo. Nosotros somos un grupo... En primer lugar, de amigos. Bueno, vos sabés, de hecho, que está, es como nuestro primer anillo, ¿verdad? Mi casa la diseñó Amberé, que es el guitarrista de Deliverance. Claro. Tenemos una relación muy estrecha entre todos nosotros juntos. Pero además, vivimos ensayando, o sea, y en los ensayos hay veces que no se toca ni un acorde, como dice Amberé. Nos reunimos, se habla, se vive. Recibimos visitas en el ensayo. Una vez dijimos, esto tiene que ser tipo la peluquería de Don Mateo, ¿verdad? Que estábamos por ensayar y cae alguien. Así, y bueno. Con su historia. Entonces, operamos mucho así entre nosotros siempre. O sea, realmente nunca se disolvió el grupo, por decirlo. No es que hubo... No, ni dejamos de vernos, ni de ensayar. Porque también somos muy rata de ensayo nosotros, ¿verdad? Nos gusta mucho ensayar, componer y grabar. Ahora que tenemos la posibilidad de grabar en la sala de ensayo, entonces vamos grabando temas, grabando ideas nuevas y bueno, eso más o menos es lo que hacemos normalmente. Ahora, por ejemplo, estos 30 años nos agarró grabando nuestro próximo disco, que no está todavía terminado, pero sí tenemos un tema ya cerrado que lo vamos a lanzar ahora. Y no sé si decir que le costó a Deliverance, pero yo recuerdo en los comienzos, ¿verdad? Era un poco así como el rock de los hijitos de papá. Sí. Era... Los que jugaban a tener una banda. Sí, los que no quieren ser paraguayos. Había una cosa así. Sí. Fue como un proceso que le costó. Era muy joven también cuando empezaron, ¿verdad? Porque... Sí. No, y de hecho que como todos jóvenes, nosotros estábamos dispuestos a llevarnos el mundo por delante. Y esa postura así exultante tal vez, medio que a los que ya están, medio que... Les mueve un poco. Hoy, por ejemplo, hay una banda o varias bandas, un grupo de bandas, están X, están otras más que de Crayolas, que bueno, que a los viejos nos hace parar la oreja y decir, ¿y estos chicos qué? Claro, ¿qué pasa? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Dónde vienen? Bla, bueno, eso pasaba con nosotros también. Y después, en unos años, revertimos la situación. O sea, después de unos años ya éramos amigos de los señores que al principio nos decían, pero ¿por qué cantan en inglés? ¿Qué es lo que es esto? Y qué sé yo. Es una cuestión nomás así, medio, muy propia del medio, vamos a decir. Cambió mucho, ¿verdad? Yo tuve oportunidad de ver algo de lo que van a hacer y realmente uno recuerda poco la época. Cambió mucho, no solamente la música, cambió mucho el país, ¿verdad? Desde aquellos primeros conciertos hasta hoy.
Sí, bueno, hoy en día todo, como vamos a decir, hay una cuestión así global de democratización de los medios que te permite acceder a tecnología, digamos, sin una necesidad de traer equipos que son súper caros y que solamente hay en un lugar del mundo y qué sé yo. Entonces hoy en día nosotros podemos hacer un show como el que vamos a hacer ahora, hecho, bueno, con mucho sudor, mucho ensayo, qué sé yo, pero con tecnología, que cuando ve la gente una foto, un video de lo que estamos haciendo, hijo, ¿cómo hicieron esto? Y bueno, juntando las cosas que hay a disposición, se puede hacer cosas lindas. Antes para el sonido del show no vaya, era difícil y aparte no era tan bueno generalmente, ¿verdad? Hoy en día todo eso ya se salvó gracias a la tecnología que hay y a lo barato que es acceder a la tecnología. Tenemos algunas fotos, estamos de hecho viendo imágenes, algunas fotos de que fuimos encontrando también en los archivos de ABC Color y bueno, se puede repasar un poco también la historia a través de esos archivos. ¿Te acuerdas cuándo sentiste, Nina, así que había una cosa exitosa, que a la gente le gustaba? ¿Tenías así una época de decir, bueno, estamos en un camino correcto? No sé si decir de éxito, porque eso es medio relativo ahora, pero como que estaban dando el tren, digamos. ¿Cuándo fue con Soda? Yo creo un poquito antes. Leche entró a la banda en el 91 y coincidentemente empezamos a tocar en lugares ya que no eran más los lugares, o sea, el circuito de colegio por el que andábamos nosotros. ¿Dónde empezaron, digamos? Sí, nosotros salimos del colegio en el 90 y en el 91, a principio de año, nos invita un amigo a decir, che, acá le vamos a traer Desacados, y el problema con Desacados era que tenían un show cortito y tenían que rellenar todo el tiempo que iba a venir la gente a reunirse. Entonces nos agarró a nosotros porque sabía que teníamos una banda, que era una banda de colegio. Y ahí realmente, sí, ese fue nuestro primer contacto con el público así masivo. Creo que habían más de 5.000 personas, no sé si 10.000 como llegaron a decir. Y nada, la gente se enganchó con nosotros, pero ve esa cosa que qué sé yo, ¿verdad? Esa cuestión que no sé qué hice que salió bien, ¿verdad? Por ahí una jugada, un jugador de fútbol, por ejemplo, que trató mil veces pero nunca la pegó, y de repente esa vez así todo fluyó, y la gente empezó medio dudando al principio y después se enganchó. ¿Te acuerdas cuando debutó Peque Benítez, que no le conocíamos en la selección? Sí. Y tuvo unos, pero mira lo que teníamos acá, una cosa así fue. Sí, ¿verdad? Medio así fue, realmente. Yo recuerdo muy bien ese concierto. Se hablaba que sí, que éramos buenos, pero nosotros tampoco sabíamos si era una cuestión de que por nuestros compañeros de colegio nomás, que qué bueno, qué sé yo. Pero esa vez nos vio mucha gente y a partir de eso realmente hubo julio del 91, por ahí fue eso. Sí, 91, pero creo que un poco más, porque después estuvo Technotronic también ahí en el Jazz, donde nos volvimos a tocar y después ya más o menos que nos pedían mucho, entrevistas, que vayamos a tocar acá. Sobre todo el medidor, el termómetro más o menos son los medios, ¿verdad? Los recortes de diario, claro. Eso que pasaste ahí, tenemos todo archivado también nosotros. Y la difusión también era más difícil antes, ¿verdad? La radio era un poco más reticente a pasar rock nacional. Sí. Había así como un programa específico de rock nacional. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y eso también la hacía, por ejemplo, la gente, como había un programa, como decir, solo con música nacional, qué sé yo, la gente pasaba de largo, ¿verdad? Solo los interesados se quedaban a ver qué onda. Nosotros tuvimos la suerte de que nuestros temas los empezaron a pasar en el medio de las programaciones. Foto. Sí, me acuerdo. Ese día de la primavera. Y empezaron a sonar a sonar los temas en radio. Sí, en la radio. Y la gente llamaba a decir, ¿qué banda es esta? ¿Qué sé yo? Cierto que teníamos temas en inglés, entonces medio la gente no sabía qué era. Uh-huh. Y teníamos también un sonido. Lo que costaba mucho también era grabar con buen sonido, que salgan cosas buenas de los estudios. Porque antes tenemos que acordarnos que los estudios no tenían, por ejemplo, micrófonos para batería. Eran los micrófonos, los SM58 que usamos para cantar, qué sé yo, puestos ahí. Entonces sonaba todo como una latería, sonaba todo un basurero, para decir, ¿verdad? Entonces ahí, desde ahí, vos te ibas con tu cassette, que era un cassette normal, así, de cinta, que también ya disminuía la calidad. Te llevas a la radio y le decías, pásame esto, y
tenían el justificativo ideal que era, no, ¿sabes qué? No tiene calidad. No suena bien. Te volvían otra vez. Y todos los artistas internacionales con sus CD sonando y no podíamos entrar, ¿verdad? Cuando nosotros salimos y empezamos a grabar, nos daban en cassette, en DAT, que era ya una tecnología digital, tenía ya una calidad como para ser pasado en radio. Conste que mucho tiempo también pasaban en los cassettes normales nuestros temas. Y ya, porque el tiempo nomás siempre es medio bravo, ¿verdad? ¿A vos qué te dio de libra? ¿Qué? Así en lo personal, digamos, que... Porque, bueno, no, ustedes, digamos, son profesionales, pero todos tienen una forma de sustento. Lógico. Y yo así pienso que eso enriquece más todavía la música, ¿verdad? Porque es como un lugar donde se vuelcan muchas emociones. Pero no sé, ¿a vos qué te dio? ¿Qué sentí en lo personal cuando hablas de Libra? Si tenés que evaluar de Libra en 30 años, digamos. Y yo puedo hablar como artista de una realización total, o sea, mi fantasía. De hecho, la otra vez estábamos hablando también... Y nosotros encaramos la música de una forma, vamos a decir, equipándonos profesionalmente, ensayando como profesionales, teniendo una actitud profesional, pero nosotros hacemos lo que a nosotros nos gusta, no transigimos con eso. O sea, hay mucha gente que está pendiente de qué es lo que pega ahora para sacar su versión de lo que pega ahora, y nosotros justamente eso no queremos. Sabemos que es muy difícil y realmente admiramos a la gente que hace un trabajo full time de artista. En Paraguay, ¿verdad? Es muy valiente la decisión. Nada más que nosotros decimos, bueno, por ejemplo, si tenemos que vivir tratando de aparecer y de tocar y de hacer y que se venda, porque si no, yo no tengo mi sustento para llevar a mi casa, qué sé yo. Entonces ahí como que ya se viola más o menos el formato, porque nosotros respetamos mucho lo que sale, lo que surge naturalmente. Y eso es una conjunción de ideas y defendemos y vamos así a muerte con esa idea, ¿verdad? Si queremos ser popular y querés tener mucho, vamos a decir, mucha difusión, querés tener muchos conciertos por semana, que los fines de semana tocar 8 veces, qué sé yo, es muy difícil que puedas ir así de esa forma, haciendo solamente lo que vos querés y en formato así. ¿Y qué te dio? Que vuelvo a eso también un poco. Y me dio como artista realización y me dio un prestigio que realmente en otras actividades no tengo, ¿verdad? O sea, yo trabajo y qué sé yo, puedo ser bueno, regular, qué sé yo. La música es lo que a mí me concentra para lo que yo tengo todos los sentidos puestos y ahí yo me realizo y realmente con eso estoy feliz. Y también tenemos nosotros somos realmente privilegiados porque podemos hacer todo lo que hacemos, concierto, podemos lanzar discos, podemos hacer videoclips y todo lo que queramos hacer. Sin necesidad de vender nuestro trabajo así tan comercialmente, ¿verdad? Haciendo lo que realmente a nosotros nos gusta. Y entre amigos. También, ¿verdad? Hacer giras, viajar entre nosotros, que nos paguen, o sea, eso es un privilegio. Muchos artistas realmente pregonan toda su vida y realmente se te parte el alma ver gente que se mata realmente, se esfuerza todo el día y el reconocimiento le llega así medio de a poquito nomás, ¿verdad? A nosotros, por suerte, digo, tenemos el privilegio de poder darnos todos estos gustos y poder divagarnos cualquier idea y tratar de realizarla que la podemos hacer, ¿verdad? Sí. Nene, tenemos que hacer nuestra pausa. Así que te agradezco muchísimo haber estado acá. No, vamos, Diego. Mañana es el show. Bueno, vamos a estar ahí recordando un poco. ¿Cuándo fue? ¿Septiembre del 98? El 27 de septiembre del 88 fue nuestro primer concierto en el colegio. Un recreo del Colegio San José, un grupo de rock, ¿quién diría? 30 años después. Sí, y seguimos y vamos a seguir todavía más. Bueno, hay disco nuevo en breve y mañana el gran show. Yo les recomiendo, porque ya tuve suerte de ver parte de esto y les recomiendo a la gente con fuerza realmente que vayan a ver, porque es algo nuevo y ni qué decir a la gente que es fans de Deliverance. Hacemos un corte. Gracias, Neine. Te agradezco muchísimo. Gracias, Diego. Un saludo a todos. Ya estamos enseguida. Seguimos hablando de Deliverance con Carlos Leche, de Díaz Meyer, en un ratito.